Muchas gracias, buenas noches a todos. De verdad estoy muy contento de estar aquí, este bello París, esta bella capital que es Buenos Aires. Y además he sido sorprendido esta noche, porque primeramente el señor vicepresidente de CARI, vivo en Tánger, mi ciudad natal, en el año 50. Yo aún no he nacido y por tanto he escuchado con mucha emoción lo que me estaba contando sobre Tánger de los años 50, que es una ciudad internacional, que es una ciudad abierta al mundo y que es una ciudad que representaba el carácter multinacional, multiconfesional de un país que siempre ha apostado por la apertura y por el intercambio con los diferentes países. Y me contaba, de verdad que he escuchado mucha emoción, cómo se, en los 50, en un país árabe musulmán, se bailaba en el Sala Garden, cómo vivía en el Hotel Minza, que vivía al puerto, y eso es la identidad de este país que es Marruecos. La segunda sorpresa, he encontrado a que alguien que con quien he trabajado 2 años, como cuando yo estaba de embajador en Chile, al embajador Daniel, que es no solamente un gran embajador, un gran político, y con quien aprendí mucho sobre Latinoamérica, sobre la Argentina. Y de verdad es que él además nos ha ayudado muchísimo cuando nuestro primer ministro, ¿te acuerdas?, ha venido a Papanusfi para poder entablar unas relaciones fuertes con el conjunto de los países latinoamericanos. También un colega que se quedó 9 años en Marruecos, pero después fue embajador en India, ¿no? Embajador, claro, de cosas en India. De todas maneras, ha sido también un placer encontrarlo aquí. Esta noche voy a hablar un poco de Marruecos en este contexto internacional, especialmente en África, pero seguramente desviaré hacia el mundo árabe, hacia lo que está pasando hoy en el mundo árabe, porque hay una realidad nueva, un contexto difícil, complejo, y que la Argentina sigue con mucho interés. Yo me acuerdo, en los últimos años, 2012-2013, Marruecos y Argentina han trabajado conjuntamente en el Consejo de Seguridad. Los dos países han trabajado, yo era en esta época ministro de Guerra del Exteriores y iba a menudo a Nueva York, y por lo tanto he notado cómo Argentina es un país respetado, es un país escuchado, es un país que tiene algunas ideas claras cuando se trata de asegurar la paz y la seguridad internacional. Y por lo tanto, valoro muchísimo el papel que juega Argentina hoy en día en la comunidad internacional. En lo que se refiere a África, ustedes saben que hoy África es el futuro. Es el futuro porque África hoy en día representa el porvenir del crecimiento mundial, el porvenir de la competitividad y el porvenir de la riqueza. Hoy en día, la mayoría de los países africanos están evolucionando hasta un crecimiento de 2 dígitos, que ya no existe. Si ven que China hoy se interesa mucho a África, es que ya entendieron dónde está el futuro. Marruecos, por lo tanto, es un país africano, y África es una prioridad en nuestra política exterior. Eso se explica por nuestra identidad, que refleja nuestra historia de este continente y de nuestra relación, de la geografía, estamos en África, de estas mezclas humanas que siempre han existido entre Marruecos y el resto del continente, pero también los valores culturales, especialmente los lazos espirituales. Después, cuando hablaremos hoy en día
de la impulsa del Islam tolerante en África para evitar toda clase de extremismo, ustedes entenderán que estos lazos culturales, se dice en español culturales, de culto que existen. Y de verdad, voy a dar una paréntesis, yo vengo que veo que Argentina ha sido premonitoria. Cuando veo la palabra hace 20 años o 15 años, no entendía por qué ministro del Ministerio de las Relaciones Exteriores y de Culto. Pero yo hoy entiendo que el culto es un eje fundamental en las relaciones internacionales, especialmente cuando se trata del Islam, porque hoy en día es un desafío importante. Entonces, África constituye la prolongación natural de nuestro país, así como su interland y profundidad estratégica, no solo desde el punto de vista político, sino también securitario. Es importante, la seguridad hoy es un tema importante en nuestra relación, no solamente con África, pero no solo de la seguridad, el espiritual. Hablaremos después de lo que estamos haciendo a nivel del Islam, cultural, económico y financiero. Poco, como he dicho al principio, el económico, el financiero hoy es una oportunidad extrema para las empresas. Entonces, mi país es muy orgulloso de esta evidente dualidad de su pertenencia geográfica al continente africano, pero también su apertura al mundo occidental, hacia Latinoamérica, hacia Asia, y eso porque es lo que estaba diciendo, Tánger es también un ejemplo de esta apertura a África, al mundo occidental. Por lo tanto, nuestra política exterior, nuestra política siempre ha reflejado esta opción para consolidar sus relaciones seculares con los países africanos. Y este compromiso de Marruecos hacia África no es de hoy. Se verifica por el trabajo, la opción que hemos elegido para acompañar todos los movimientos de liberación en África, desde el principio. Es el mar en Casablanca que se creó la Organización de la Unión Africana, y para nosotros era importante no solamente luchar por la libertad, que es importante, pero también por la dignidad del continente y para también la integración. Y aquí siempre valoro la acción, la proyección de los países latinoamericanos hacia la integración latinoamericana. Yo pienso que eso es un ejemplo para nosotros, para África, porque ustedes han podido, a pesar de los problemas políticos, trabajar y sobrepasar los problemas políticos a través de la integración económica. El ejemplo de Mancuso, a nivel de UNASUR, a nivel de diálogo político, de la comunidad andina, lo que están haciendo aquí en Latinoamérica, ha podido ayudarles no solamente a sobrepasar los problemas políticos, pero también para crecer, para crear riqueza, porque hoy en día la importancia y la prioridad para los países nuestros es cómo crear empleo y responder a las aspiraciones de los jóvenes de nuestro continente. Entonces, nuestro compromiso hacia nuestros socios africanos constituye una constante de la política exterior de Marruecos y de nuestra actividad diplomática. Bueno, esta acción diplomática hacia África se ejerce, ustedes son, la mayoría son diplomáticos y conocen cómo se trabaja en materia diplomática, se ejerce a través de la promoción y el desarrollo de una cooperación sur-sur, porque eso es importante hoy en un mundo globalizado, un mundo donde hay competencia. Y también se enmarca dentro de nuestra política para responder
a las expectativas de los países africanos, especialmente a nivel de desarrollo. Y esto es importante, porque es importante velar por la paz, es importante trabajar por la seguridad, es importante resolver los conflictos políticos que existen, pero lo más importante hoy es cómo promover el desarrollo económico y social. Y hoy en día se demuestra, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el extremismo, no se puede hacer solamente a través de las aproximaciones securitarias o militares. Vamos a desviar para después hablar de Libia, que no es, bueno, es África también, o de Siria o de Irak, pero ustedes han visto que la aproximación militar ha sido esencial para derrocar los regímenes dictatoriales, pero no ha sido capaz de crear las condiciones para aceptar la paz y para encontrar acciones políticas, especialmente de crecimiento. Y el rey de Marruecos. El rey de Marruecos desde el principio entendió que el desarrollo humano es importantísimo en lo que se refiere a África. Por lo tanto, estas muchas visitas que efectúa África, especialmente hoy mismo está en muchos países africanos, esto demuestra no solamente el interés, pero también cómo favorecer una dinámica que puede promover un partenariado entre iguales para el crecimiento y para la creación de la riqueza. Claro, hay unos constantes claros que están, o parámetros claros, bueno, quiero hacer una paréntesis para que me puedan excusar de antemano por si hay algunos errores semánticos que pueden ocurrir a lo largo de esta intervención de José Rafael Castellano. Estoy haciendo un esfuerzo, a veces van a notar que estoy pensando en francés o en inglés. De todas maneras, yo pienso que los mensajes pueden pasar con este castellano muy mediano. ¿Cuáles son, por lo tanto, los fundamentos de nuestra política africana del reino? Bueno, es una política que ha sido decidida, concebida e impulsada por el rey de Marruecos, como dije antes, que siempre ha creído en esta cooperación con la África. Y es, por lo tanto, un eje esencial de nuestra política exterior. Pero lo más importante es que esta política exterior se funda especialmente en el desarrollo y los intereses compartidos. No como estaban haciendo antes, las potencias coloniales, aprovecharon el continente. Nosotros es una convicción fuerte, pero basada en ese desarrollo. Cuatro fundamentos en el anclaje histórico de nuestra política: somos un país africano. Dos, la escucha de las ambiciones de nuestros hermanos africanos para el desarrollo del partenariado, para la dimensión humana especialmente, para que como objetivo esencial es el desarrollo socioeconómico de África. A través de una visión renovada, a través de nuevos instrumentos de partenariado y especialmente la dimensión humana. Y esto se enmarca dentro de nuestra visión para asentar la paz en la región a través de la participación en operaciones de mantener la paz y de la solución pacífica de los conflictos. Compartimos con estos valores con Argentina, de todas maneras, porque ustedes siempre, cuando han intentado en política exterior intervenir lo han hecho desde el respeto de algunos parámetros fundamentales, que son el respeto de la integridad territorial de los estados,
de Estados y de su vida, la no injerencia en los asuntos exteriores de países, especialmente el partenario de la cooperación económica. Es por tanto, para resumir, nuestra política exterior hacia África se ha últimamente intensificado a través del refuerzo de la promoción de tres ejes esenciales, que son la promoción de la paz, que es una prioridad, y también hemos tenido la ocasión de trabajar conjuntamente con ustedes, con Argentina, en Consejo de Seguridad, sobre el tema de Mali, sobre el tema de Siria, sobre el tema de Libia, mano en mano, en la misma visión, la paz era importante y queríamos que la comunidad internacional trabaje de manera unida. Bueno, sabemos los fracasos que hemos tenido en el Consejo de Seguridad, pero nuestra ambición era allá. Nuestra promoción de la paz y de la seguridad, porque van conjuntamente dos, la paz y la seguridad, y el imperativo del crecimiento compartido, y finalmente el deber de solidaridad. Hoy en día necesitamos más solidaridad con el continente africano. En lo que se refiere a la promoción de la paz, voy a leer rápido, así que después podemos entablar un debate. El primer eje de nuestra política exterior en lo que se refiere a la promoción de la paz y la seguridad con respecto a África es un compromiso constante a favor de la promoción de la paz y de la seguridad. Y por lo tanto, en este hemos sido trabajando. Somos el mayor contribuidor africano en materia de paz, y seguridad, en las operaciones Maintien de la Paix. Fuimos en el Consejo de Seguridad en nombre de África, y eso es importante, y hemos contribuido a las crisis de Mali, de Siria, para después hablarnos de otros temas. Pero para nosotros lo que es más importante hoy es que la estrella de África está en peligro. Está en peligro por los numerosos desafíos y los numerosos focos de tensión que existen hoy y que necesitan un mayor compromiso de la comunidad internacional. El tema de Mali, el tema de la República del Congo, la situación en Libia, el caotismo que existe, necesita no solamente un mayor compromiso de parte de los países africanos, pero también de la comunidad internacional. Por dar el ejemplo de Libia, hoy en día Libia está viviendo una situación caótica. Hay dos gobiernos, dos parlamentos, y lo más grave hoy en día y que abre un país es el aumento del yihadismo takfirista en nuestra región. Este yihadismo no existía antes en África, pero hoy en día también la África está amenazada. Al principio, Medio Oriente, bueno, hoy hay unos monstruos nuevos como el Daesh, como al-Nusra, como al-Qaeda, y tenemos que tener una aproximación para vencer el extremismo y el yihadismo. Tenemos que hacer nosotros, a nivel de los países del sur, los países musulmanos, a través de la desconstrucción, eso es, del discurso yihadista, pero también a través de una aproximación securitaria, sí, importante, a que trabajar en la cooperación entre los servicios de inteligencia, esto es esencial, a tener una aproximación securitaria a través del control de fronteras, es importante, a través de una intervención militar, lo que hemos hecho en Mali, lo que hemos hecho en Libia, pero eso hoy en día no es suficiente. Esta aproximación demostró sus límites, a veces ha tenido el efecto contrario. En Libia, por ejemplo, la intervención de la OTAN sí ha podido derrocar a Gaddafi, pero no ha podido asentar la paz en esta región. Hoy, ustedes ven lo que está pasando en Libia, es una situación muy peligrosa, no solamente para Libia y para todos los países del Magreb, pero más allá, el Sahel y Europa.
Yo vaya, al principio, yo también quiero hacer aquí un paréntesis, los europeos no entendieron al principio la complejidad del tema. Hoy día sí. Hace 10, 15 años, un país, Marruecos, estaba hablando y alertando a todos los socios europeos y africanos del peligro que representa Al-Qaeda en el Magreb árabe islámico. Bueno, al principio no nos escuchaban mucho, porque pensaban que lo estamos haciendo por otras razones políticas, pero hoy día Al-Qaeda es un monstruo. No está solamente en Mali, pero está con otras formas, Boko Haram en Nigeria. Estos países jamás así, siempre en países como Nigeria, ha habido una convivencia entre cristianos, entre musulmanes, y el Islam allá, después de hablar de este tema, el Islam allá era un Islam tolerante, un Islam de paz, de amor, porque el Islam es de amor. Pero hoy día estos movimientos extremistas, yihadistas, han tomado en rehén el Islam para poder promover la cultura del odio. Y aquí, ¿dónde tenemos que trabajar? Porque hay que desconstruir este discurso nuevo que no tiene nada que ver con el Islam. Y la experiencia de Marruecos ha demostrado que el Islam puede ser compatible con la democracia, con los valores universales que compartimos, de derechos humanos, de la igualdad de género, todo eso. Pero eso es un tema hoy, que es un tema muy peligroso y hay que enfrentar. Ayer había una reunión muy importante en París para ver cómo los países, todos, la comunidad internacional, pueden enfrentar este desafío. Y me alegro mucho que hasta estas posiciones que defendía Marruecos hace mucho tiempo están tomando, que militar sí es importante, pero hay que ver otras aproximaciones para asentar la paz y luchar contra esta gangrena que amenaza no solamente a los países, bueno, gracias a Dios, aquí en Latinoamericana no llegó, pero hay que ser muy atento, porque esta gente hoy tiene los medios para atacar donde quiera. Controlan los que entendieron que para poder hacer daño y promover la cultura del odio deben controlar los medios de comunicación, internet, y eso donde llegaron hasta Francia, hasta Inglaterra, hasta Alemania. Un día tienen una estrategia, y por lo tanto nosotros también, la gente que piensa en la paz, en la convivencia, deben tener los instrumentos y los líderes de opinión para enfrentar esta clase de extremismo que tiene visión, que tiene instrumentos y también que tiene medios financieros. Ustedes saben que estos movimientos hoy aprovechan del vacío, de la inestabilidad, pero también tienen negocios. Cocaína, migración clandestina. Aprovecha y tiene para financiar el terrorismo. Y actividades ilícitas para financiar el terrorismo. Por lo tanto, hay que favorecer estados fuertes, hay que favorecer la democracia, porque la apertura, la democracia, también son elementos fundamentales para luchar contra el yihadismo. No hay que aceptar estados fragilizados, porque ellos, tanto los narcotraficantes como los yihadistas, intentan dividir lo que está pasando hoy en Siria, en Irak, es la división, y eso no podemos aceptar. División, porque también nosotros somos divididos, cuando digo nosotros, hablo de la comunidad internacional. Yo presenté dos, cuando estábamos en Consejo de Seguridad, dos resoluciones. La primera, en el Consejo, la primera sobre Siria, hace 4 años, pudimos en esta época poder encontrar una solución bajo la reconciliación nacional, la negociación política, pero la comunidad está bien dividida,
la resolución ha sido evitada tanto por Rusia como por China, y no podemos avanzar hacia la resolución de este conflicto. Y lo que pasó, nuestra inacción reforzó los extremistas. A esta época nos llamaba Tomosa, que era vinculada con Al-Qaeda de Irak, no existía era, pero encontraron el vacío, entonces se reforzaron. Y un día es un lío tremendo lo que está pasando en Siria. No sé si hoy alguien tiene una visión para resolver este conflicto. Cada día estamos más metidos en una situación caótica. Lo mismo en África. África es un continente, bueno, con sus problemas, pero problemas de este índole. Hoy, Boko Haram, Ansar Din, Ansar Islam, Acme, Ajena, son monstruos ahora en África y destabilizan todo el continente. Nigeria ataca el petróleo, las estaciones petrolíferas, no permiten a los países del África consolidar su sistema democrático, porque ellos no interesan la democracia. No tienen una visión clara, única para. Por lo tanto, en África hoy hay también una situación muy preocupante. Y por eso Marruecos siempre ha preconizado una acción para reforzar los estados. Y hay que tener un deber de solidaridad de la comunidad internacional ante los países africanos mismos, de los socios, para poder construir un proyecto común, para instaurar espacios de paz y de seguridad. Por eso hay que hacer la culpa a los demás también. Nosotros también tenemos una responsabilidad. Algunos países han fallado en la construcción de espacios democráticos. También hemos fallado en construir nuestra integración regional. Pero la integración regional permite crear riqueza. Doy por ejemplo el Magreb, que son 5 países: Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania. No hemos sido capaces de construir un espacio, una integración económica. Y el Magreb hoy es no solamente una aspiración popular. Todos los países del Magreb quieren, aspiran a integrarse, a unirse. Es un imperativo de seguridad, porque con unas fronteras comunes, un espacio de bienestar, una creación de riqueza, todo eso es un rampart, es un contra el terrorismo y el yihadismo. 3, la integración, y usted lo sabe muy bien en Latinoamérica, es una manera de crear riqueza para todo el mundo. Y crear riqueza quiere decir promoción de crecimiento y creación de empleo. Y no Magreb es un gashi, es un despilfarro, es una cosa. Por lo tanto, eso pienso yo que debemos inspirarnos del ejemplo aquí de Latinoamérica, que a pesar de los problemas políticos han podido, bueno, construir con unas dificultades, pero han podido construir unos espacios de crecimiento compartido, unos espacios de paz y de estabilidad. Bueno, y tercer punto es el imperativo, en nuestra propuesta, el imperativo de crecimiento compartido. Pensamos que nosotros, África es el futuro, como dijo al principio. Hay posibilidades de crecimiento enormes en África. Nosotros hemos empezado mucho tiempo, tú estabas aquí, siempre has visto, pero en los últimos años más, dentro de una aproximación
las empresas mauríes están ganando dinero en África. Pero también lo están haciendo con el partenariado con los socios africanos. Hay que interesar al sector privado. Hay que ayudar también. Y nuestra política ahora es esto lo que estamos haciendo. Primero, hay que trabajar para el crecimiento, para la inversión. Y hay enormes posibilidades en África. Los brasileños entendieron. Yo estaba en esta cumbre África-América del Sur. Vino especialmente la presidenta de Brasil. Y están invirtiendo. Porque hoy en día hay que buscar espacios de crecimiento. La Unión Europea está cerrada. La Unión Europea no puede. Y yo por eso siempre he dicho a nuestros socios argentinos, porque los argentinos tienen una manera de hacer negocio, saben hacerlo cuando quieren. Y por lo tanto, de verdad, me está haciendo la está riendo, saben. Pero hay que ser atrevidos. Hay que invertir. Yo pienso que hoy en día, ¿por qué no trabajar conjuntamente? Lo estamos haciendo bien. Estamos en sectores como financieros, sectores de telefonía. Hay crecimiento enorme. Eso es una dimensión de nuestra relación con los socios africanos para un desarrollo humano que queremos equitativo. Y eso se está funcionando, y un crecimiento de economía sostenible. Y si hay que hacer negocios, ¿por qué no? Hay que ser realistas en estas cosas. No hay que... Otro tema que para mí es el cúmulo de las inversiones marroquíes. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero después podemos hablarlo. Hay hoy en día oportunidades para hacer negocio y para incrementar y consolidar los partenariados económicos y sociales. El deber de solidaridad, sí, dije antes, lo estamos haciendo. A nivel de Marruecos, pero otros países están haciendo esto, un buen trabajo. Hemos invertido en muchos proyectos de desarrollo económico y social en muchos países africanos. Y en dominios diferentes, como la gestión del agua, la agricultura, y eso nos da una presencia, pero también nos ayuda a cooperar. Y la dimensión humana recibimos en Marruecos para la formación de cuadros, de cuadros africanos, a través de, hoy en día, más de 8.000 estudiantes africanos están estudiando en Marruecos. Yo he sido sorprendido. Pero ya me explicó el embajador, porque en el restaurante del hotel encontré aquí muchos colombianos, porque yo he sido embajador en Colombia, cuando hablo con ellos tiene el acento colombiano, y cuando pregunto son todos aquí estudiantes, y esto pienso que acerca a los pueblos. Y en Marruecos hoy hay más de 8.000 estudiantes que estudian en Marruecos con becas marroquíes, y eso también ayuda a tejer relaciones humanas. Y ahora, en este de visualidad, un aspecto importante de lo que estamos haciendo es la formación de los imanes. Me explico por qué. Porque hoy en día, estos movimientos extremistas han aprovechado para sembrar la cultura del odio, la cultura de la exclusión en las mezquitas, y por ese tanto, y además son países todos, casi todos musulmanes, por tanto estamos ahora, hemos empezado en Mali y en Guinea enviando profesores para la formación de los imanes, tanto mujeres como hombres, porque ellos transmiten la cultura, es mejor que transmitan esos valores de amor, de respeto, de tolerancia, de solidaridad, que valores de exclusión. Y esto pienso que es un tema hoy que interesa a todo el mundo. Muchos países ahora se interesan por la experiencia de Marruecos, no solamente africanos, pero también europeos,
Inglaterra, Francia, con Francia estamos trabajando porque ellos ahora tienen más de 10 millones de musulmanes en Francia, ¿no? Casi 10 millones y están perdidos. Bueno, conocemos las razones, sabemos el fracaso de las políticas de integración de los musulmanes en Francia, luego necesitamos, porque han perdido sus puntos de referencia. Por lo tanto, hoy en día es importante integrar estos musulmanes que son franceses, por eso que son de origen marroquino, pero son musulmanes franceses. Y eso es para preservar la identidad de estas personas contra las medidas del extremismo y preservar su identidad, que es una identidad que es marcada por la ponderación, la apertura, la tolerancia y eso como objetivo esencial de afianzar, si es así, afianzar el resplandor religioso. Un tema también que es importante en este deber de solidaridad con los socios y hermanos africanos es el tema crucial de la migración. La migración es un tema hoy que preocupa no solamente a los países del Magreb o los africanos, los países europeos. Ustedes han seguido con mucha atención y preocupación lo que está pasando en el Mediterráneo a través de los miles de personas que se han muerto en el Mediterráneo. Y ahora el tema de la migración. Marruecos lo vive intensamente. Porque si es verdad, hace algunos años Marruecos era un país que, entre comillas, exportaba mano de obra de exportación o de obra marroquí hacia Europa. Un día Marruecos se ha transformado de un país de tránsito a también un país de destino de migrantes subsaharianos que huyen la pobreza, que huyen los conflictos y que quieren emigrar y buscar horizontes mejores en Europa. Marruecos hoy en día nos hemos encontrado con un problema tremendo. La mayoría de los inmigrantes subsaharianos se quedan en Marruecos. No teníamos una ley de asilo. Por lo tanto, y aquí también Marruecos demostró el camino, gracias también al papel de su majestad, que hemos tenido una política nueva. No solamente regularizando los subsaharianos en Marruecos, pero también otorgando los mismos derechos que los marroquíes en lo que se refiere al acceso a los servicios, a la educación, a la educación, la salud, etc. Y por lo tanto, tenemos ahora, hemos hecho un gran esfuerzo en entender a los europeos que Marruecos está haciendo su deber de solidaridad con los socios africanos. Aquí también tenemos nuestra aproximación, que es muy clara. No podemos, a través de las aproximaciones securitarias, arreglar el problema de la migración. Los europeos insisten, control de fronteras, Frontex, no sé cómo. Tienen tantos instrumentos, pero eso no es posible. Si no invertimos y si no solucionamos los cause workers of the migration, las causas originales de la migración, que son el desarrollo económico, no podemos. Por lo tanto, siempre abogamos por una aproximación basada en un tríptico: control de la migración ilegal, es normal, lucha contra las mafias, pero también la legalización o la migración legal, hay que la gente que quiere ir legalmente, hay que ayudarla y también por el derecho de solidaridad. Por lo tanto, nosotros pensamos, también aquí en Latinoamérica, pienso que compartimos la misma análisis, que la cuestión migratoria es una cuestión de responsabilidad compartida,
y hay que promover hoy día un verdadero pacto. Y hoy Europa está un poco metida, está dividida entre Alemania, Francia y España para hacer frente a estos miles de muertes que vienen de África. Finalmente, quería con ustedes un poco, no concluir, pero poner en la mesa algunas ideas para que podamos entablar un diálogo. En fin, la política africana de Marruecos ha sido siempre basada en la cooperación y reforzando siempre los logros, porque es importante. Damos hoy en día un crecimiento, un interés a sector económico, porque pensamos que hay que buscar, hay que trabajar para un espacio de crecimiento compartido. Eso necesita un espacio de paz, y la paz pasa a través de la resolución de muchos conflictos. Por lo tanto, necesitamos, claro, la comunidad internacional que está con nosotros para, pero tenemos que hacer nuestro propio trabajo interno. Hablé antes de la integración del Magreb que ha fracasado, pero gracias a Dios hay unas integraciones que trabajan, que funcionan en África, especialmente la CEMA brasileña. Por el tema de Mali, por ejemplo, es gracias al trabajo que se ha hecho a nivel de la CEDEAO que pudimos sacar una resolución del Consejo de Seguridad para empezar una solución de este conflicto. La relación con África no es solamente una relación de estados. Hoy en día, como aquí en Latinoamérica y Argentina, la sociedad civil, los empresarios, los parlamentos tienen que jugar un papel importante. Por lo tanto, nosotros en cada acción intentamos siempre asociar estas empresas. Pero al fin del día son ellos que pueden crear empleo, son ellos que pueden estabilizar. Y en África hoy necesita la asociación del sector privado para la realización de nuevas políticas. La integración regional sí es esencial. Hablo del Magreb, pero también de la CEDEAO, de la CEMAC. Y para nosotros es una prioridad hoy en día acordar a estos actores que hoy en día son actores importantes. Por lo tanto, pues, quiero terminar diciendo que para trabajar en África hoy necesitamos, como dije al principio, una aproximación coherente entre un enfoque global y coherente que concilie tanto la acción securitaria y militar, pero también el desarrollo humano, porque si nuestros dos son, finalmente son dos facetas de la misma moneda, no sé si dices dos caras de la misma moneda. Sí, acción de prevención de conflictos. No solamente tenemos que manejar los conflictos, hoy en día lo más importante es preservar la paz, acciones de prevención entonces, de gestión de crisis, que son necesarias para mantener la paz, pero también la reconstrucción del post-conflicto. Yo voy a terminar un tema que ahora nos preocupa muchísimo, es el tema de Libia. Libia es un ejemplo que demuestra que la comunidad internacional no ha sabido manejarlo de una manera conveniente. Hemos derrocado al narcotráfico, pero no hemos sido capaces de construir la paz. Hoy en día hay más de 800 movimientos yihadistas
en Libia, dos parlamentos, dos gobiernos y armas con una cantidad imprescindible. Estamos ahora trabajando porque la comunidad internacional está un poco alejada, pero nombró Bernardino León, que es un ex diplomático español, para reunir todas las partes. Y para nosotros, Marruecos, nuestra visión es siempre la solución política que sirve. Una buena solución política es importante. Y ahora las diferentes partes de Libia han tenido cuatro segundas de negociación para avanzar hacia la paz. No es fácil, es complicado, porque el objetivo es crear o formar un gobierno de unión nacional y los instrumentos para la constitución. Van a reunirse esta semana próxima también en Rabat, a partir del 8, esta semana, el 8, para ver si puede avanzar. Entonces, este ejemplo demuestra que la opción militar no es necesaria, no es suficiente. Al contrario, y además, hasta la solución política es difícil, es complicada. Necesita la buena fe, la participación de todos, los países vecinos, de la comunidad internacional, pero también necesita unos instrumentos fuertes para implementar el acuerdo. Otro ejemplo donde hemos tenido un buen acuerdo negociado es el tema de Yemen. Pero cuando queríamos implementar la solución, no teníamos los instrumentos para implementar. Buen acuerdo, pero ni los instrumentos ni el leadership para poder imponer una solución. Eso demuestra hoy día que nuestra región vive un momento muy difícil. La primera árabe ha creado expectativas para los jóvenes, para la creación de empleo, para el crecimiento, para la democracia. Salvo un poco, un mes, que ha realizado unos compromisos políticos, ha negociado acuerdos, un poco lo que se ha hecho aquí en Latinoamérica, ¿no?, para avanzar hacia la democracia. Esos países siguen teniendo problemas enormes. Gracias a Dios, Marruecos ha escogido un camino diferente. Hace mucho tiempo, escogió la diversidad, la pluralidad, la paz, la apertura, la modernidad, el multipartismo, y esto hoy en día que nos ha salvado a Marruecos del caos, porque hemos creído la democracia con dificultades, claro que sí, pero hemos tomado decisiones audaces para conocer, por ejemplo, que había que reconocer la preeminencia de los derechos humanos, hay que abrirse, y ahora tenemos un gobierno de coalición nacional. Hemos aprendido a escuchar la otra opinión. Hemos aprendido los años a hacer los compromisos necesarios, porque uno no tiene. Y por eso tenemos un gobierno de coalición. El primer partido es un partido con una referencia en Islam, pero ha hecho los acuerdos necesarios. Es un Islam tolerante, abierto. Hemos demostrado que nuestra visión era la correcta, porque el Islam es compatible con los derechos humanos, el Islam es compatible con la democracia. El Islam, tú estabas en Marruecos, el esfuerzo que hemos hecho para una nueva constitución que reconoce la igualdad de género, lo hemos hecho porque hemos tenido diferencias entre los conservadores, entre los laicos, pero hemos hecho alguna cosa en común. Hemos
entendido el otro y hemos hecho alguna cosa que es conforme a nuestra visión. Pensamos que estamos en el buen camino, hay que hacer más, tenemos ambiciones, pero tenemos también frustraciones. Tenemos eso, la fuerza de valores, una sociedad civil muy activa, que se expresa a veces de manera fuerte en las redes sociales. Hemos tenido últimamente en Marruecos unos grandes debates sobre el tema difíciles como el aborto, por ejemplo, y había posiciones diferentes, como el tema de muchos temas más, pero siempre terminamos por hacer acuerdos. Hoy en día tenemos dificultades al nivel de nuestra reforma de educación, a un debate nacional sobre la educación, porque pensamos que debemos retomar y recomponer nuestra educación, pero siempre tenemos un leadership, una ley que es el cimiento de nuestro país y que nos permite hoy presagiar el futuro con mucha ambición. Por eso, para nosotros, lo que estamos haciendo con los amigos de Latinoamérica, de Argentina, porque al fin y al cabo compartimos los mismos valores universales. Para Marruecos, el proceso democrático es irreversible, no podemos mirar atrás, aquí precisamente con nuestros fallos, es normal, pero hay una ambición de trabajar cada vez más fuerte. Muchas gracias.